Hola compañeros, ¿cómo han estado? Voy a empezar a realizar estos videos de introducción a algunos temas indispensables para el entendimiento de algunos términos que tendré que nombrar más adelante, para aclarar la razón de cálculos o procedimientos que realice. Por lo tanto, comencemos. Hay una disciplina muy cercana al estudio de la ciencia de los alimentos o el estudio del todo ser vivo, conocida como toxicología, que es relativamente nueva en relación al proceso de estudio y comprensión. Pero si buscamos sus antecedentes, podemos ver que apareció cuando el concepto de veneno tomó forma, o desde que se descubrió que hay plantas o fluidos de animales que pueden ser tóxicos para la vida. Pero en los últimos años se ha desarrollado en diferentes ramas, tales como el ambiental, ecológica, forense, alimentaria, reglamentaria, industrial, clínica, y social. Pero estas ramas también se pueden dividir. Un ejemplo es la alimentaria, donde podemos ver casos como el estudio de la toxicología en relación al metabolismo, aditivos, cárnicos, lácteos. Y sigue, porque un producto puede generar una gran variedad de reacciones en un sistema, tal como en el cuerpo humano. Por esta razón, vamos a realizar videos sobre uno que otro tema de toxicología para aclarar algunos mitos o mentiras. Que nos dicen los medios o uno que otro ambientalista, nutricionista, deportista radical. Comenzando con. Comprende el estudio de los agentes nocivos, su origen y propiedades, sus mecanismos de acción, las consecuencias de sus efectos, los métodos analíticos, cualitativos y cuantitativos. Los modos de evitar la contaminación de los agentes nocivos según sus características, las medidas preventivas de la intoxicación y el tratamiento en general. Pero esta definición queda corta si no nombramos una frase muy importante de uno de los padres de la toxicología, que es Paracelso, que fue un suizo, alquimista, médico y astrólogo que dijo: Todas las sustancias son venenos, no existe ninguno que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. Por esta frase podemos determinar el concepto de agente nocivo, como cualquier cosa que decidamos abusar o consumir sin medir las consecuencias. Un ejemplo, el oxígeno. Un exceso puede generar un proceso de oxidación acelerada de las células, generando radicales libres, aumentando la posibilidad de un cáncer. Y cuando hay deficiencia, bueno, pues el cerebro necesita oxígeno para funcionar. Si hay falta, Puede generar una muerte cerebral. Ya teniendo en cuenta esto podemos entender que el problema son las dosis de aditivos y no el aditivo en sí. Se han determinado umbrales de toxicidad teniendo en cuenta la dosis mínima para generar reacciones en el cuerpo humano. Pero no todas las sustancias que se consideran peligrosas son líquidas. También hay sólidas y gaseosas. Por esta razón se ha establecido la dosis mínima por ingesta cutánea y oral, logrando así una estimación del peligro. Los umbrales de toxicidad son los siguientes. Pero esta es una referencia porque puede variar la simbología según la legislación o el tipo de producto. Recuerdo cuando pregunté en una clase de toxicología cómo se puede determinar que un producto es tóxico sin que se tenga que probar en humanos o en seres vivos. Y la profesora me miró de forma cortante y me dijo que lo investigara. Después de investigar bastante y pensar en sacar una tesis sobre la toxicología de los dulces típicos colombianos, llegué a la conclusión el cuerpo de un ser humano no es tan sencillo de determinar los efectos de un producto sin realizar pruebas directas. Por esta razón es necesario utilizar animales para ver el impacto de un producto en un tejido vivo. Otra forma es realizar el seguimiento a consumidores para visualizar el comportamiento de los productos. Algún día hablaré de mi experiencia criando dos quiz teniendo mucho cuidado en su alimentación. Uno lo alimentó únicamente con hierba buena, mentecidrón pero el otro solo fue alimentado con un concentrado para engorde durante dos meses. Y como mi hermanita no entendió que sus nombres eran M1 y M2. Tal vez muchos tengan preguntas sobre la toxicología y las iremos respondiendo. Pero les informo que el próximo video que realice de toxicología será sobre la terminología básica. Para tener claros los conceptos básicos y tener más claro lo que vemos en hoy en día. Para entender por qué hay cantidades mínimas y máximas en algunos aditivos alimentarios. Y así podremos debatir lo que muchas personas nos dicen: que un aditivo es cancerígeno, o que este producto es cancerígeno, o es nocivo, o es malo, o, que, o algo que es muy típico de escuchar en muchas personas que este producto es químico y que este otro es natural y por ser natural no nos va a matar Esa es una vil mentira de muchos medios o de muchas personas que no entienden el concepto yo los iremos respondiendo de a poco <music>